Ha salido muy grande para todos mis grandes amigos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Me alegra mucho de que la audiencia realmente esté aumentando y que muchos países me estén escuchando. Hoy quiero tomar un tema interesante, como todos los temas que estamos tratando de emitir por este canal. Quiero manejar un tema que yo siempre me he preguntado, no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿quién realmente está gerenciando su vida? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Quién realmente gerencia en su cuerpo? ¿Quién realmente gerencia en su vida y le hace crear una realidad? ¿Usted no se ha preguntado eso? Pues les quiero comentar algo, amigos, que uno realmente no ha gerenciado su vida. Eso es muy triste decirlo. Nosotros estamos siempre funcionando con un automático. Nosotros siempre estamos funcionando con un inconsciente. Y ese inconsciente va a estar acorde y siempre va a estar programado y ha sido programado de acuerdo a unas experiencias de vida, de acuerdo a unas experiencias dolorosas de vida, de acuerdo a un sistema social, de acuerdo a un sistema educativo. Entonces, cuando nosotros programamos nuestro cerebro de forma inconsciente, es algo que realmente nos va a invitar a pensar, nosotros no somos eso. Nosotros simplemente tenemos que pensar quién debe gerenciar nuestra vida. Nuestro inconsciente, que es un programa que realmente nosotros empezamos a adoptar a partir de cierta edad, donde los padres de forma inconsciente también y a través de un transgeneracional nos entregaron a través de sus acciones muchos comportamientos, muchas actitudes y muchas expresiones. Hasta definieron con quién podíamos hablar, hasta definieron en qué clase social estábamos. Nos llevan a un colegio donde nos entregan un sistema educativo, que ese sistema educativo va de acuerdo a un sistema, y nos empiezan a enseñar cosas que realmente, quién sabe si sean verdad, porque realmente después de pasar muchos años, por ejemplo, en el caso mío, me doy cuenta de que muchas cosas no fueron verdad. La historia que me contaron, por ejemplo, cuando estudiamos historia, la historia que me contaron era diferente a la que realmente sucedió. Y muchos temas interesantes, como es este mundo de la energía y el mundo espiritual, pero no estoy hablando nada de religiosidad, nunca lo explicaron la importancia de eso. Pero realmente nosotros somos programados por un inconsciente y nosotros somos programados por unas experiencias y ese toma el timón. Y lo más triste es que esas experiencias de vida quedan registradas y constantemente están afectando nuestro presente. Nosotros vivimos con dolor, vivimos con resentimiento de unos problemas, de unas situaciones, de unos hechos que pasaron y nuestro presente vive afectado y vive contaminado. Entonces nuestro presente realmente no lo estamos disfrutando. Y esa mente inconsciente o ese yo inconsciente es el que está administrando nuestra vida. Por eso le digo que realmente nosotros nunca hemos gerenciado nuestra vida. Por eso tenemos que dejar de ser nosotros. Tenemos que dejar de ser esa personalidad, ese yo que nos han programado. Y empezar a ser realmente nosotros desde la conciencia, desde el ser, desde el espíritu, desde nuestra esencia, de nuestro origen real, porque nuestro origen nunca ha nacido, nunca le han permitido que naciera. Entonces yo les invito para que transformen un poquito de forma consciente esa dualidad, ese ego, esa sombra que nos ha venido administrando y nos ha ido enfermando, porque eso es muy triste. Cuando nosotros tenemos experiencias dolorosas, generamos problemas. Generamos problemas de salud porque el cuerpo está siempre vinculado con la mente y va a segregar sustancias y va a generar una serie de sustancias positivas o negativas. Va a hacer uso de nuestra farmacia interna. Va a generar endorfinas, va a generar sustancias tóxicas dependiendo de ese estado emocional que está reportando en el momento. ¿Quién sabe? Puede ser de una experiencia ya pasada que no existe. Entonces nosotros vamos a estar en nuestro presente tristes, infelices, no gerenciando realmente, sino gerenciando un inconsciente, gerenciando un recuerdo, que eso es pero muy triste decirlo porque nosotros, algo que ya no existe, está gerenciando nuestra vida en el presente y nos tiene amargados y nos tiene tristes. Y lo más triste es pensar que la persona también tiene ese sentimiento hacia ese pasado que ya no está. Y sigue gestionando más tóxicos, pensando que odiando más a esa persona que le hizo ese daño, va a ser un efecto, va a ser un daño. Y realmente el daño se lo está haciendo a él, a la misma persona. Y al sistema, lógicamente, al sistema en el campo unificado, porque cualquier pensamiento negativo afecta a todo el mundo.
Entonces nosotros tenemos que modificar esos pensamientos y darnos cuenta de que nuestra mente inconsciente no puede seguir gobernando. Que nosotros tenemos que gobernar desde el mundo de la conciencia y que nosotros tenemos que gobernar desde nuestra realidad, desde nuestra real inocencia. Pero no inocencia, la inocencia que tiene el niño no la estoy tomando como tontada, no lo estoy tomando como sabiduría. El niño realmente no clasifica. El niño no le interesa con quién va a compartir un momento. Y le dice a uno en cualquier instante, papá, todos son amigos, sin realmente conocerlos, pero él sabe de que está conectado y relacionado con todos. Esto es muy hermoso, muy bonito, y por eso nosotros tenemos que volver a nuestra esencia, a nuestro origen, a ser niños y dejar de estar encarcelados en una serie de capas que realmente nos han ido metiendo con el tiempo de forma inconsciente y que está gerenciando nuestra realidad, nuestra vida. Y nosotros no estamos co-creando nuestra realidad de forma consciente, sino de forma inconsciente, y estamos co-creando enfermedades. Entonces tenemos que dejar de ser. Por eso se habla en la Biblia que hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer para ser realmente consciente de que nosotros con conciencia, nosotros acabando ese ego, acabando esa dualidad, observando que no nos pertenece y decirle constantemente, tú no vas a seguir gerenciando mi vida, voy a gerenciar yo. Yo sé que es un proceso difícil, porque el ego no va a querer desaparecer, pero ustedes lo pueden hacer. Si ustedes observan a sí mismos en todas sus acciones y comportamiento, la forma en que se expresan con sus hijos, con su madre, con su padre, allí están observando que se están expresando de acuerdo al programa y no se están expresando de acuerdo a su generosidad, a su cariño, a su amor, a lo que somos realmente todos y que lo hemos perdido. Entonces, les invito a que se den cuenta de que tienen que dejar de ser, tienen que volver a nacer y tienen que volver a gerenciar desde lo que son, desde lo que somos, desde nuestra espiritualidad que simplemente es amorosa, que simplemente es afectiva, que simplemente es cariñosa, que simplemente sabe de que todos estamos en un solo paquete, que todos somos uno solo y que mi pensamiento va a afectar a los demás. Yo sé que esto es difícil para la gente porque la gente no va a dejar su rencor y sus dolores y sus resentimientos. Tómelo como una experiencia de vida constructiva. Lo que han vivido ha sido experiencias realmente que le han dado la oportunidad de analizarse y observarse. Y observarse, y esa otra persona que de pronto le, entre comillas, le hizo daño, porque realmente lo que hizo fue ser maestro, no hacerle daño, te sirve para reflexionar y para descubrir todo lo que tú llevas por dentro y que no te has dado cuenta. Eso se llama el mecanismo del espejo, ¿no? Que ya lo hemos, no sé si lo he comentado, pero es muy interesante. Lo que yo en el otro lo llevo yo. Realmente, y el otro es un maestro porque me está enseñando que yo tengo que cambiar totalmente todo lo que estoy viviendo y que yo tengo la capacidad. Si yo estoy, por ejemplo, en un empleo donde mi jefe me maltrata, me odia, me ataca, pues es un gran maestro, tómelo de forma amorosa, porque te está diciendo de que tú tienes la posibilidad y la capacidad para estar en otro mejor sitio, y eso es verdad. O la otra es no verle nada, porque cuando uno realmente está en un cambio de espiritualidad, cuando uno realmente está en el momento de conciencia, no ve nada malo, todo lo ve como debe de ser. Y todo es un proceso donde la gente está actuando de forma inconsciente, entonces yo no lo juzgo y no le veo nada malo. Pero eso es cuando uno ya ha trascendido y está en el mundo consciente, cuando uno ya realmente ha tomado el timón y realmente es feliz. Por eso las personas que entran en el mundo de la conciencia constantemente son felices, constantemente sonríen, porque ya realmente no gobierna su sombra, ya realmente no están agobiados por esa dualidad, por ese ego que no quiere desaparecer. Entonces vamos a combatir nuestro ego y vamos a darnos cuenta de que el ego ya no puede seguir gobernando. ¿Qué va a gobernar nuestra espiritualidad? Y que realmente la vida es maravillosa. Y que todo lo que nos está sucediendo es porque realmente tenemos que vivir esa experiencia para aprender. Ojo, así sea una enfermedad muy dolorosa, esa enfermedad me está diciendo de que yo tengo que hacer un alto en el camino y que las cosas no van bien. Porque el cuerpo te está expresando. Acuérdense que la mente, el cuerpo expresa lo que la mente calla. Y eso es muy importante entenderlo y comprenderlo. Bueno amigos, tengo programado unos talleres más adelante, unos talleres muy interesantes que voy a dictar para que realmente vivamos en conciencia, para que realmente tengamos nosotros el control de nuestra vida, para que ese inconsciente nos siga gobernando, para que seamos realmente felices, para que entendamos que todo lo que nos está sucediendo es porque nos está indicando algo que no va bien. Y eso que no va bien lo tenemos que mirar sin desespero, sin ansiedad, pero que tenemos que detenerlos y nosotros tenemos que voltear el calcetín totalmente en nuestra vida.
y estar en el lado que tenemos que estar, tomando el timón, no dejando de que una dualidad nos tome el timón. Bueno, mis amigos, entonces la invitación es, dejemos de ser ego, dejemos de ser inconscientes e invitarlos a través del mundo de la conciencia, a través del mundo de la meditación, a través del mundo del contacto con la naturaleza, tomar el poder, reconocer quiénes somos y tomar el poder. Esa es la clave. Volver a ser, volver a nacer, darnos la oportunidad de ser y estar en el estado que es de felicidad. Un saludo para todos. Me da mucho gusto saludarlos y espero que esto les haya servido. Un saludo para todos. Hasta luego.